empieza. Sabemos que la salud mental está conectada directamente con nuestra salud física, no lo podemos desconectar. Nuestra mente y nuestro cuerpo no podemos desconectar. Y nuestro bienestar en general tampoco. La salud mental está relacionada en el modo que pensamos, permiso por aquí, en el modo que pensamos, sentimos y actuamos regularmente ante distintas circunstancias de nuestra vida. Nos ayuda también a determinar en qué manera nosotros manejamos el estrés y reaccionamos a situaciones, ¿verdad que sí? 18%, eso no es que, una de las cosas con las que nosotros hacemos este tipo de eventos es para remover el estigma que hay con la salud mental. Nadie quiere hablar de la salud mental. Todo el mundo cree, yo no estoy loco y toque al medio. No. 18% de la población en los Estados Unidos sufre de algún tipo de trastorno de ansiedad. Aproximadamente un 8% de niños y adolescentes sufren el impacto negativo de un trastorno de ansiedad antes de llegar a los 21 años. O sea que desde pequeño. Las mujeres tenemos un 60% más alto que los hombres de tener propensos a esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de los inmigrantes, porque esta es la otra parte. Los inmigrantes, como nosotros, incluyendo de origen hispano-latino, son más propensos a desarrollar condiciones de salud mental. Y han habido muchos estudios que han hecho que indican que nosotros puede que tengamos más estrés, sinceramente, debido a los cambios culturales a los que nos tenemos que exponer. Le damos las gracias porque esto es lo que estamos tratando de hacer. Y este comité hace dos cosas. Hace este tipo de eventos para educar a la comunidad y remover ese estigma y conectar o hacer un puente donde ustedes tengan acceso a recursos. Pero la otra parte es que también educamos a los proveedores de salud mental sobre cuáles son las necesidades típicas de nosotros los latinos, vamos a decir, para que ellos puedan informar sus programas mucho mejor. Vamos a hablar de un tema hoy, que es el tema de la ansiedad. Y voy a empezar con malas noticias. Cuando yo hablo de este tema, algo que yo comparto es sobre lo que nos ha pasado a nosotros como seres humanos. Y doy esta analogía de que hemos perdido la llave de nuestra casa. Nosotros no sabemos cómo estar dentro de nuestra propia piel. Estar dentro de nuestra propia piel, sentarnos y sentir nuestras emociones. Es lo más difícil, me van a decir, nunca había hecho algo tan difícil. Se nos ha olvidado hacer algo que no necesita aprenderse. Es más bien no hacer. Entonces estamos ahora incluso con la tecnología. ¿Cómo encuentro las llaves de mi casa? El señor está yendo al internet a buscar llaves de la casa, a ver si es que ahí las encuentra. Tengo un momentito libre y estoy sacando el celular a ver la foto, a ver el Facebook. ¿Cuándo es la última vez que lograste realmente disfrutar el silencio? Permitir no solo notar el silencio, sino disfrutarlo. Darte un espacio para estar. ¿Cómo se siente esto, estar en silencio? Entonces, voy a invitaros. Esto es lo más difícil que he hecho en un foro, creo. Bien, muchas gracias. ¿Cómo lo fue? Cuéntenme. ¿Quién quiere compartir? ¿Cómo le fue? Me gané un diploma. Cuéntenme, ¿qué decía su diploma? Tanto minutos aquí. Nunca. Compartan en Facebook ahorita, logré 2 minutos de silencio. 2 minutos de redes sociales. ¿Cómo no fue? ¿Quién más puede compartir? ¿Qué notaron? ¿Alguien descubrió algo distinto? Lo más importante es poner la mente en blanco. Y olvidar de uno mismo, no pensar nada. Es construir, ¿y logró sentir un poco de eso? Es más que eso. Ah. No piensa nada. Es un mismo. No puedo pensar que no hay nada. Y no es. No es sentir tampoco. Si uno respira, no es nada. Yo veo un día completamente en blanco. Y eso es sumamente difícil, porque pensamos todo el tiempo, estamos dándole vuelta a la mente de todo,
estoy aquí, yo estaba sentado y estaba pensando, ya pasaron los 2 minutos, ya pasaron los 2 minutos, ya pasaron. Y luego, no voy a pensar en eso. Y luego me di cuenta que nunca vi cuando empezó el tiempo porque estaba conversando. ¿Quién más? ¿Qué? ¿Alguien notó algo más? Tal vez, a veces cuando hacemos silencio. Cuéntenme. Por lo menos las que somos mamá, estamos expuestas todo el tiempo a estate quieto, no hagas esto, el bebé llorando. Y algunos tener ese tiempo, uno dice, wow, no escucha ni el llanto del niño, ni regañar al bebé, ni, y es bien diferente, porque son dos roles diferentes. Así es, mucho, pues yo cuando veo las mamás en mi consultorio, les digo, ¿cuándo es la última vez que tuviste tiempo para ti? Y una de las cosas que yo les recomiendo es regálate 5 minutos. Les digo que se encierren en el baño para que no les molesten. Me dicen que incluso ahí se mete el niño o la esposa. Pero regálate 5 minutos de simplemente disfrutar el silencio. Hablar sobre la ansiedad, y una de las distinciones que yo hablo, las personas con ansiedad, los pensamientos están hacia el futuro. Estoy pensando en la clase de mañana, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tengo que hacer, cómo me voy a preparar. En la depresión, muchas veces el pensamiento está en el pasado, en el por qué hizo esto, me siento mal, esta persona me hizo daño, esta persona me dejó, esto de aquí. Y no logramos perdonarnos, llevamos esa culpa, llevamos esos remordimientos. Pero de eso hablamos el año pasado. Vamos a enfocarnos en el futuro, en esta parte de la ansiedad. Y lo más, la pregunta que más yo recibo en el consultorio es, doctor, ¿será que yo estoy loco? ¿O será que yo estoy loca? Y les digo, mira, cuando hablas de la ansiedad, hay un espectro. La ansiedad es una reacción normal. La ansiedad es una señal de tu cuerpo que te dice que hay peligro, que hay incertidumbre. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Nadie sabe aquí, pues Dios sabrá, pero nadie tiene la certeza de que siquiera va a estar vivo mañana. Es más, lo único que tenemos cierto es que vamos a morir tarde o temprano. Es la única certeza. Otro tipo de nervios que es distinto, que tiene que ver con trauma, sucede mucho en nuestra población, mucho más en mujeres, mucho más en migrantes, y es... Todos tenemos en el cerebro un sistema de alarma, tal como la alarma de incendio, que si hay peligro, se activa. Y si la alarma no sonara, ¿qué pasaría? Nos quemamos vivos. Esta alarma me salva la vida. Y verlos a ustedes, ustedes son mi familia. Regularmente cuando alguien va a la consulta de buscar, si por ahí unos panfletos, si la tienda de negocio, veo a mi pueblo latino como mi familia y quiero siempre devolverle a ustedes de lo que yo he aprendido. En lo que uno mira hacia el cielo y ve las nubes y el día azul, niños y mi familia, veíamos aviones que explotaban en el aire. Cosa que impacta, cosa que se graba en el cerebro y no se olvida. También por lo menos cada 2 semanas, venían soldados americanos y teníamos que todos los niños y las mujeres, los hombres tuvieron que irse a esconder porque el hombre dominicano si estaba en el área lo metía preso, lo mataba. Quiere decir que las mujeres y los niños eran llevados en camionetas. Y yo recuerdo que nos llevaban yo sin idea hacia dónde, pero era sitio de refugio. Y pasaron a veces 2 o 3 días. Y después regresábamos. Son cosas que impactan. Y una de las cosas que dijo el doctor es que hay ansiedades, nerviosismo, basado en realidad. Pero lo lindo de todo eso es que a mí me fascina la fortaleza del ser humano. Me fascina. Tenemos una fortaleza increíble. Usted conteste. ¿Por qué me siento así? ¿Qué ha ocurrido antes? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué dijo o hizo otra persona? Y básicamente, una de las cosas que quería decirle, 2 cosas más que voy a decir. Una es que sí, la medicina ayuda,
Pero no son la respuesta a todo, aunque hay personas que necesitan medicina por vida, ¿verdad, doctor? ¿Sí? Para regular. Sí, así es. Para regular, para que la persona funcione, pero muchas veces lo digo al paciente. La medicina también puede ser tomada por 6 meses, por un año, en lo que ustedes como que un impulso y pueden aprender esas destrezas, esas herramientas para poder manejarse. Y lo último que quiero decirle es que no se olviden el historial. No se olviden que muchas veces, según nos criamos, hubieron padres, abuelos, tíos, que nos modelaron, cómo actuar. Eso es malo, ¿verdad? La decisión es malo. Cuando yo fui subiendo, ahí yo vi a mi mamá cómo se portaba cuando estaba estresada. Ahí yo vi a mi abuela cómo se portaba cuando le hacía falta dinero. Ahí yo veía a mi familia cómo se portaba si murió alguien. Y el niño va aprendiendo. O sea, en un sentido son un poco programados, no un poco. Nos impacta mucho nuestro crecimiento y quienes nos rodean. Así que no se olviden de eso. Pero básicamente mi parte de hoy es pedirle a ustedes que busquen ayuda si se sienten que se están sintiendo impotente, paralizado, que no pueden funcionar. Consigan una lista de esas agencias, llamen, comparen, entrevisten a los terapistas y vayan y busquen ayuda. Esta es mi parte por hoy y gracias por ayudar. Yo nunca puedo ganar un micrófono porque yo me pongo a improvisar, ¿sabes? Tú sabes, con los amigos míos, nosotros, así que pasa por todos los largos de hora, hora y media, diferentes ciudades, siempre la pasamos improvisando. Y es una manera de ¿sabes? Manejar el estrés, porque a veces esos highways se ponen muy yo ahora mismo siento ansiedad. ¿Por qué me siento así? Bueno, estoy enfrente de tanta gente hermosa. Entonces yo tengo que agarrar la atención de ustedes, cautivarlo y así. Y tal vez ustedes llevan un poquito más sabiduría que cuando entraron. O piensa, tiene otra forma de pensar, otra idea, antes de venir para acá. ¿Qué ha ocurrido antes? Bueno, yo he hecho este tipo de presentaciones antes. Y bueno, entonces yo creo que voy ganando ya. ¿Qué dije y qué hice? Bueno, yo siempre traté de ser la persona que yo sé cómo hacer. Y la única persona que yo sé cómo hacer es Mari. Yo no sé cómo hacer otra persona. Entonces yo voy a tratar de ser yo en esta presentación. ¿Qué dijo y qué dijo la otra persona? Bueno, o sea, la gente siempre dice, wow, mira, qué bonito, qué joven hablando de esto. Eso es muy impactante que los jóvenes te impuestan esto, porque como persona ya que yo reconozco que la juventud, mi juventud, a veces no piensa la misma manera como su padre, y por eso siempre hay mucho choque. Pero imagínate, un muchacho creyéndose en la casa de un primo, y después la casa, la otra semana era en otro primo, porque yo peleaba con mi primo, porque yo te quería la atención que yo sentía que mi mamá a veces no podía darme porque estaban trabajando 2 y 3 trabajos para mantenerme a mí. Eso es una realidad para muchos de los padres aquí, muchos de los jóvenes, que tal vez quieren esa atención, pero no lo pueden recibir. Ustedes lo saben, Entonces, aunque yo, los profesores siempre decían a mi mamá, Imanu is so smart, but his behavior is no good. Y mami tratando de desafiar, ¿qué es lo que tu mamá me está diciendo? Pero siempre era lo mismo, comportamiento. Pero yo siempre era inteligente y gracias a Dios, eso me sacó a mí de muchos problemas. Mi mamá quería que yo hiciera esta cosa, quería que, Manuel, ¿tú crees que tú te puedes comportar mejor en la escuela? Y yo pensaba que yo estaba tratando de hacer lo que me hacía infeliz. Entonces eso me causaba ansiedad a mí, porque yo no estoy feliz, ni mi madre está feliz tampoco. Mis profesores no están felices. Mis amigos no eran los mejores. Pero con ellos yo me sentía feliz. Entonces era un choque. Yo quiero hacer toda esta gente feliz y me pierdo a mí en el camino.
y me perdí así con muchas cosas. Yo me perdía con sostenencia que yo no debía estar viviendo a 14 años, pero eso es la realidad. Y uno piensa que, oh, bueno, es un muchacho, él va a pasar por esa etapa. Pero gracias a Dios que yo tenía el apoyo necesario para salir de esa etapa y alguien que siempre me daba la mano. Cuando otra persona no podía. Mi mamá quería que yo hiciera estas cosas, quería que, oh, Manuel, ¿tú crees que tú te puedes comportar mejor en la escuela? Y yo pensaba que yo estaba tratando de hacer lo que me hacía feliz. Entonces eso me causaba ansiedad a mí, porque yo no estoy feliz, ni mi madre está feliz tampoco. Mis profesores no están felices. Mis amigos, bueno, mis amigos no eran los mejores. Pero con ellos yo me sentía feliz. Entonces era un choque. Yo quiero hacer toda esta gente feliz y me pierdo a mí en el camino. Y me perdí así con muchas cosas. Yo me perdía con sostenencia que yo no debía estar viviendo a 14 años, pero eso es la realidad. Y uno piensa que, oh, bueno, es un muchacho, él va a pasar por esa etapa. Pero gracias a Dios que yo tenía el apoyo necesario para salir de esa etapa y alguien que siempre me daba la mano. Cuando otra persona no puede. Y salud mental todavía no estaba a donde estaba su total. Yo tenía mucho PTSD, post-traumatic stress, mucho trauma, de toda la lucha en la calle, de todo lo que yo pasé como joven, que mucho de eso, mi mente incluso lo tapa. Yo siento que hay paso en mi mente, que yo ni me recuerdo lo que pasó. Pero yo todavía trato cada día mejorarme un poquito más. Por eso me trajeron para acá otra vez. Comencé viendo un terapeuta y gracias a Dios, a mí me encantaba ese hombre. Porque yo nada más decía preguntas y preguntas y preguntas. Y después de un tiempo yo me di cuenta que él no me estaba dando ninguna respuesta. Él me daba una vuelta y hasta que yo mismo encontraba la respuesta. Pero realmente, ese hombre tenía un arte haciendo preguntas que realmente llegaba al fondo de lo que yo pensaba. Y preguntas que, wow, que te ponía a pensar. Pues sí, entonces, mi vida ahora, yo trabajo con Gustavo Nieves, Eric. Eso es como mi segunda familia. Me mudé a la casa de mi mamá, ahora vivo con mi novia, que es un gran apoyo para mí. Ella cada rato que me ve a mí medio, como tú sabes, medio como medio ansioso, me dice, ¿por qué tú no vas a jugar a basquetbol? ¿Por qué tú no llamas a Gustavo a jugar a basquetbol? Porque ya sabes, ejercicio, oh my God, eso es lo mejor para el cuerpo. Cuando uno se sienta cansado, tú ni puedes ni pensar. Imagínate eso, que tú no puedes, tú quieres pensar y no puedes pensar. Porque tu cuerpo nada más se rinde. Es un sentimiento muy bueno. Cambió un plato fuerte, ¿verdad? Ahora vamos a entrar. Primero que nada, dar las gracias a los panelistas, porque cada uno de ellos trajo una información diferente, pero que complementaba uno del otro. Gracias por tomar su tiempo, y no tan solo tomar su tiempo, pero de hablar con la gente, como la gente, en un lenguaje que todo el mundo lo entienda, que lo entienda, ¿verdad que sí? Eso es lo más importante. No se trata de hablar bonito, se trata de hablar que nos entendamos. So, muchísimas gracias. Yo sé que ahora viene una sesión de preguntas y respuestas, pero hubieron algunos puntos que ustedes trajeron a la mesa que me gustaría tocarlos. Uno de ellos es la asistencia de seguros médicos. No podemos asumir que todos tenemos seguro médico, porque yo sé que hay gente sola que va a entrar como nuevo presidente. No importa quién votó por él, no votó por él. Por más que él quiera hacer cambios, él no es un dictador. ¿Okay? Hay un sistema ya en pie que existe que protege y hay derechos humanos. Lo que más ansiedad ha dado no es la elección, sino el ambiente que ha creado de racismo, de sexismo, xenofobia, que es el odio hacia las religiones. Entonces, eso es lo que ha dado más impacto. Entonces, vamos a buscar tanto el apoyo de sus familiares, pero también edúquese e infórmese con los síntomas. Te ayuda a botar esa energía, pero el yoga y la meditación te ayuda a enfocarte y a relajarte. So, la meditación fue más o menos lo que hizo el doctor al principio con el silencio, pero yo sé que hay una instructora colombiana que está dando yoga aquí en Lawrence,
se llama Yoga Vaivitiana, creo que se llama. Busquen la información.